0-8-7. Señoras y señores, nos vamos a los penales aquí en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Ha sido empate 0-0 entre Nacional y Wanderers en los 120 minutos de fútbol. Sansa, brindame un pincelazo de por qué 0-0 en el Centenario. Los goles siguen de licencia en este verano. No se pudieron sacar ventaja en 120 minutos ni Tricolores ni Bohemios. La gran figura que tuvo el partido se llama Ignacio de Arruabarrena. Nacional tuvo las jugadas más claras. No fue una planadora, pero sí fue más de este Montevideo Wanderers, que con las herramientas que tiene, con las bajas que tuvo de cara a esta final, hizo lo que pudo y fue más que digno. Ahora confía en la figura del partido también para los penales, en su platinado de Arruabarrena, que tiene muy buenos números desde la pena máxima. Veremos si puede estar a la altura en esta final. Entretenido partido a pesar de 0-0 para arrancar la temporada 2021. Ayer Vidal, servicio San John y Mercedes-Benz con equipo de diagnóstico de última generación, mecánica multimarca, Campistegui 3074, frente al nuevo Centro Shopping, teléfono 2203-4603. Parecido no es lo mismo, solo Citroën supera Citroën. De Elite de taxi entrega inmediata, $18,990, precio leasing. Carrica Automóviles, Boulevard, casi General Flores. Señoras y señores, nos vamos a la larga, se va a realizar el sorteo del mismo, vamos a ver a dónde se tira justamente esta tanda de penales, que por ahora tiene justamente la necesidad de definir el campeón de este torneo intermedio 2020, a pesar de que estemos en pleno enero del 2021. Vende Lucas Barassi, en instantes me voy con el chute Matías Ferreira para el último pincelazo de Estudios Centrales. Maderas Victoria, maderas importadas nacionales, MDF, USB y fenólicos, Colorado 1575 a pasitos de San Martín. Pedidos al 2-209-2446. Señoras y señores, Mati, ¿qué tenemos para comentar aquí de Estudios Centrales del Mundo Fútbol? Para comentar tenemos que por los 32avos de final de la Copa Argentina, así en el Estadio Brigadeir General Estanislao López de Santa Fe, Colón y Cipolletti empatan 0-0 a los 64 minutos. Muy bien, señores, estamos esperando por lo que va a ser justamente el inicio de esta tanda de penales aquí en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, Gonza, vos dabas un dato muy importante. Arruabarrena es un arquero penalero. Eso realmente puede ser importante total. La verdad, salvo aquellos que hicieron formativas, no podrán decir. Un buen gol que hizo tirándola a rodar en una contra perfecta en el clásico de juveniles. Veremos qué sucede en la tanda de penales y quizá que tiene buenos números y lo conocemos. Lo es conocido y es sabido el buen nivel que ha mostrado Arruabarrena desde la pena máxima, pero también sus compañeros tendrán que estar a la altura a la hora de ejecutar. Ojalá que gane el mejor. Veremos quién está más fino desde la pena máxima y se queda con este torneo intermedio para arrancar con el pie derecho el 2021. Cúpulas, estribos, lonas de ventas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All Power Equipamientos, Pilar de Voz 1824, teléfono 2-266-10. Finalmente, señores, se ha definido que sea el arco de la tribuna Amsterdam, aquel donde se está ejecutando esta tanda de penales que está en este momento desarrollando este reglamentario aquí en el estadio, entrenando frente a Lucas Barassi. Esperamos por las emociones, justamente aquí en el templo del fútbol uruguayo. Este aviso sale libre del coronavirus, sale con productos de limpieza de Distribuidora del Sur. Envío sin cargo, vení por WhatsApp al 091-346-057 o en www.distribuidoradelsur.com.uy. Esperamos entonces por el sorteo que se está realizando en este momento Jimmy Álvarez con los capitanes de los primeros equipos del Montevideo Wanderers y también del Club Nacional de Fútbol. Vemos a Gonzalo Vergesio, que está justamente allí hablando con el árbitro del partido. Muchachos, hasta para el sorteo tenemos vueltas en esta noche. Ignacio González, el capitán que ha quedado en el Montevideo Wanderers, producto de la salida de Gerardo Alcoba. Vamos a esperar por quién va a comenzar ejecutando aquí en este escenario. Vuelve un verdadero clásico, Volkswagen Hessen Werner Bergheim. Este mes se va a su Volkswagen con muchos beneficios y regalos. Visitaros el 8 de octubre 2792 o comunicate al WhatsApp 099-628-860. Werner Bergheim, originalmente Volkswagen. Cambiamos de arco, arqueros, fotógrafos y toda la banda que se va al arco de la tribuna Colombes. Aquí va a comenzar ejecutando el Club Nacional de Fútbol. ANCAP Santa María, Servicentro, Minimercado, Lavadero, Vapor y Comería, 24 horas. Teléfono 098-5791-61. Siempre en Garibaldi, José Lezerra los espera. ANCAP
Santa María. Va a ser finalmente Gonzalo Vergesio quien ejecute el primer penal para el Club Nacional de Fútbol. Le va a pegar el capitán del equipo tricolor. Señores, estamos en este momento en toda la República Oriental del Uruguay surcando las 22 horas con 33 minutos. Le va a pegar el capitán del Club Nacional de Fútbol. Va a ser Ignacio de Arruabarrena quien espere el primer remate en el arco de la Colombia. Volvé a vivir lo mejor de este partido en minutos en www.salimo.uy y de paso informate de todos los deportes www.salimo.uy. Va a ser finalmente Gonzalo Vergesio quien ejecute el primer penal aquí en el Estadio Centenario. Esperamos todavía por la habilitación del árbitro del partido. Estamos hablando de Jimmy Álvarez. Ignacio de Arruabarrena castiga la figura en esta noche aquí en el Estadio Centenario, que va a esperar la primera ejecución. Recordemos, sistema clásico de penales, ¿no? A tanda de 5 y posteriormente, si persiste la igualdad, penal mata. Estamos esperando justamente por lo que va a ser el arranque de esta tanda de penales. Ignacio de Arruabarrena que va detrás del arco a acomodarse las vendas en línea. Será Matías Muniz en línea del sector de la Tribuna Olímpica, Lucas. Si te mandaron ejercicio, venía Marivent y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivent, Cipriano Miró 2969, www.marivent.com.uy. Va a venir la ejecución, señores, de esta tanda de penales. La va a comenzar Gonzalo Vergesio, ya le dije, en el Club Nacional de Fútbol. Va a ser justamente el equipo tricolor quien va a comenzar la ejecución en la zona fatídica. Ignacio de Arruabarrena que está acomodándose la vida, básicamente, porque realmente está demorando lo que es la ejecución de este primer penal, y Vergesio que se enfría un poco. Primer penal de esta tanda. Si te chocaron el auto y no tenés seguro, en Taller Jujuy aceptamos reclamantes de todas las compañías. Taller Jujuy, dejamos tu auto 0 kilómetro, servicio 24 horas al 095-64-83-71. Y bailotea en este momento Ignacio de Arruabarrena, que termina retirándose las canilleras. Le va a pegar Gonzalo Vergesio, primer penal, le pegó Vergesio. Gol de Nacional. Gonzalo Vergesio, pelota al poste derecho, se tiró la Arruabarrena que maldice justamente el palo derecho. Gana 1-0 Nacional. Ejecución con suspenso, pana, la del 9 tricolor. Lo quiso poner nervioso, hizo su juego de Arruabarrena, pero no falló el capitán de Nacional y arranca con la pierna derecha el tricolor, mandando el primero adentro. Y se va a venir el primer ejecutante en Wander, si se Nacho González. Lucas, gana Nacional 1-0. Dunacel Reparaciones, repuestos de alta calidad, garantidos, reparación de celulares, venta de accesorios y juegos de Play 4, más de 11 años de experiencia. Rosena 1571, local 3, Galería Roma, teléfono 094-5251-55, Dunacel. Le va a pegar el Nacho González, corta carrera, viene el Nacho, tiro, Centurión, la tapó el arquero Centurión, una masita del Nacho González, pana, la verdad, de las peores maneras de ejecutar un penal, despacito y al medio. Un regalito atrasado de Navidad le dio Ignacio González a Centurión. La tocó al medio esperando que el golero se jugara un palo y regaló su penal. Centurión arranca con el pie derecho a su tanda y ahora Nacional está arriba 1-0. Y Corujo va a pegarle, puede ser el segundo de Nacional. El juez Sidebar, que va a relente Marilú, 1-1 en óptica Brazo Oriental. Luis Alberto Berreta, 38-57, esquina San Martín. Teléfono 2-205-5272, óptica Brazo Oriental. Le va a pegar Guzmán. Corujo se perfila como para romperle el arco a Ignacio de Arruabarrena. Bailotea a su izquierda, a la derecha. Salta como si fuera un boxeador. Le va a pegar Corujo, corta carrera, viene Guzmán, tiro de Nacional. Guzmán Corujo pone las acciones 2-0 Gonza. Por ahora pinta bien para el bolso. Idéntica ejecución, esta vez se jugó al otro palo. Ignacio de Arruabarrena, bien Corujo, el hombre nacido en Villa Rodríguez, pone dos tantos arriba Nacional con uno más pateado. Toda la presión la tiene el jugador de Wander. Y le va a pegar Darwin Torres, quiere poner por lo menos el descuento para el equipo bohemio, Lucas. Llegaron a ruedas de caucho a las llantas deportivas e importadas de última generación. Vení, tomate un minuto y elegí la tuya. Ruedas del Gaucho, General Flores y Boulevard, 2-282-24 o 093-894-711. La zurda de Darwin Torres quiere buscar el descuento. Centurión parado en el medio, hace un poco de sentadillo Centurión para marear un poco a Darwin Torres. Habilita Jimmy Álvarez, pierna zurda, el primer zurdo en la tanda. Le va a pegar Torres, tiro de Wander, suavecito al poste derecho. Eso está 2-1, Gonza. Parecen tener el camino al gol. Es el palo derecho de los goleros. Ahí entraron las dos de Nacional. Ahí también ejecutó Darwin Torres. Se jugó al otro lado Centurión. Y a chica distancia es el Montevideo Wander. Señoras y señores, será Emiliano Martínez quien ejecute ese penal. Lucas Barassi. Don Mateo Papelería, artículos de oficina y juguetería. Arenal Grande 2497. El teléfono 2-270-72. Le va a pegar, señores, Emiliano Martínez. Es el tercer penal en Nacional. Puede poner la serie 3-1. Finalmente
se entiende que va a ser Brian Ocampo, me parece que es el que le va a pegar. Sí, es Brian Ocampo el que va a hacer la ejecución en el equipo tricolor. Le dice, déjame la mía, el floridense. Toma carrera para pegarle de pierna derecha. Sí, mira, Álvarez que va. ¿Qué equipo está de arroba? Reina le va a pegar Ocampo. ¡Tiro! De Nacional Ocampo, la pelota que fue el poste zurdo, que es Víctor Quevedo, arroba Renat, 3 a 1, Bolsa, y faltan 2 para Nacional. Cambió la fórmula, pero obtuvo el mismo resultado Brian Ocampo, que dice que Nacional tiene 100% de aciertos en los penales, 3 de 3 para el tricolor, nuevamente la presión en los pies de un jugador de Wander. Gastón Bueno le va a pegar en Wander, Lucas le va a pegar el número 2, aguantando un poquito, porque se va a venir justamente rápido la ejecución de Gastón, uno de los referentes del equipo bohemio. Puede ser el 3 a 2 o puede ser el match point para Nacional. Gastón que va, Centurión, papá Centurión, y esto es match point para Nacional. Gonza en los pies del próximo hombre tricolor, puede estar en intermedio. Y quiere vestirse de héroe Centurión, el segundo penal al tapado por el golero tricolor, ahora Nacional, a un penal, y será Emiliano Martínez el responsable de mandarla a guardar y festejar para el tricolor gigante, la figura en los penales del juvenil tricolor. ¿Buscas un sofá para toda la vida? Vení a Tapicería Gonmart y haz realidad el living de tus sueños. Tapicería Gonmart, Arturo Lezama 20-36-29-24-26-31-29-24-26-31. Seguinos en Facebook. Y es el primer match point para el equipo de Nacional. Le va a pegar Emiliano Martínez, como pesa este penal. En el número 32, Nacional arroba Barna, que algo le dice al oído. Justamente al ejecutante tricolor que se perfila para pegarle de pierna derecha. En los pies del juvenil están intermedio, todos abrazados en el banco tricolor. Todos abrazados en el círculo central. Jimmy Álvarez habilita pierna derecha para Emiliano. ¡Tiro! Pote izquierdo fue justamente el remate, se tiró la rueda Barrena, pero no pudo llegar, y justamente el héroe durante los 90, el héroe en los 120, no pudo terminar siendo el héroe en los penales, justo campeón en Club Nacional de Fútbol, ese torneo intermedio 2020, brindame Gonza, un breve comentario, un breve adelanto de por qué es Nacional el campeón de este torneo intermedio. Porque hubo justicia en los penales, porque Nacional fue más que Wander en esta final. No fue avasallante lo del tricolor, pero fue más y fue muy eficaz en los penales. Y quizá el rubro donde más se destaca Ignacio de Arrobarrena no pudo lucirse en un partido fenomenal. Quizá de los mejores de su carrera en 120 minutos, pero en los penales, en su fuerte, no pudo lucirse bien ejecutados todos los penales. Nacional arrancó con el pie izquierdo Wander cuando logró y regaló su penal Ignacio María González. Nacional se queda con el torneo intermedio y finalmente la tercera es la vencida para Nacional. No se pudo quedar con la recopa, no se pudo quedar tampoco con el torneo de apertura, pero este torneo intermedio por lo menos es importante para sacarse la escena y cambiar el aura que había en filas tricolores después de lo que fue la derrota clásica, la eliminación frente a River, cayendo goleado en el Gran Parque Central, también todo lo que pasó ajeno a el terreno de juego, que generó un clima bastante tenso en Nacional, la limpieza que realizó Jorge Ciobeno junto a dirigentes de hombres importantes, por lo menos cambia la pintada y arranca con el pie derecho coronándose como campeón en el primer torneo que ha tenido esta temporada 2021.